Odile Rodríguez de la Fuente tamén se achegou a Taboiro durante a súa visita ao Barbanza. A naturalista plantou unha árbore no Parque da Comunicación e firmou exemplares do seu libro. No marco dos actos para conmemorar o Día da Terra, a bióloga Odile Rodríguez de la Fuente visitou tamén o Parque de Comunicación de Boiro para plantar unha árbore en homenaxe á figura de comunicador do seu pai. Neste mesmo lugar, a naturalista presentou o libro Félix, un hombre en la tierra, da editorial Geoplaneta, do que firmou varios exemplares. Que cuando se le quiere, cuando se le mima, cuando se le da lo que necesita, crece y prospera y supera hasta nuestras más increíbles expectativas, ¿no? Por eso yo creo que el gesto, dentro de esto que os estoy comentando, de plantar un árbol, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con esa custodia, con ese poner una semilla, poner un granito de arena, que quizá nunca uno disfrute la sombra de ese árbol, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo más importante es el gesto. Y yo creo que en el caso de mi padre es todavía más palmario, porque aunque sí que vivió la respuesta de sus niños, de sus jóvenes, de un público, que fue el público que le siguió con afán durante los años 70 en vida de mi padre, yo creo que no se imaginaba hasta qué punto su impacto fue lo que luego hemos podido ver y que estamos constatando aquí 41 años después de que nos dejara, ¿no? No acto a filla do recoñecido comunicador polo programa El Hombre e la Tierra estivo acompañada do concelleiro de Xuventude, que destacou como aquel programa marcou varias xeracións. El programa El Hombre e la Tierra, todos recordamos aquellos documentales sobre el lobo ibérico, por ejemplo, que bueno, que eran con la tecnología de aquel entonces, estamos hablando del año 74 hasta bien entrado ya en los años 80. Bueno, pues con los medios que había hacían unos programas que eran, vamos, eran, ya, digo, vuelvo a repetir, irrepetibles, ¿no? Y fue un referente para todos y un gran, sobre todo un gran comunicador. Los profesionales de la comunicación lo pueden corroborar, que Félix Rodríguez de la Fuente creo que fue de lo mejorcito, como transmitía su amor a los animales, su amor a la naturaleza, en definitiva, su amor a la Tierra, a nuestro planeta, ¿no? Y creemos que ese legado, con este gesto de hoy que Odil pues, ha hecho aquí plantando este árbol, queremos que quede constancia aquí en Boiro de la importancia que tiene pues, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestros mares.